Buenas tardes, mister. Fermín del Deporte de Madrid. ¿Considera justo el resultado a tenor de lo visto en el campo por los dos equipos? Hombre, cuando hablamos de un 4-2 y no considero lo justo, pero sí es verdad que me parece abultado. Creo que me parece excesivo premio para un equipo y para otro. Tampoco, ¿no? Pero sabemos que nos enfrentamos a un Atlético de Madrid en un campo como este y, bueno, pues quizá al principio de la segunda parte, cuando teníamos el campo, el marcador en contra con 2-1, pues hay una acción que al final no decae de nuestro favor, que era una expulsión, y sin embargo la siguiente jugada una falta que nos cuesta el 3-1. Bueno, pues tenemos que seguir luchando contra eso y nada. Pero me parece demasiado abultado el resultado, sí, para el Atlético. Fran, parece que al equipo lo que le falta es ajustar defensivamente, porque por lo demás está jugando bien, está haciendo goles y ofensivamente bien, pero atrás sigue siendo un hándicap, ¿no? Sí, bueno, pues al final habrá que analizar los goles. Uno de falta, no sé, al final no recuerdo, no tengo la imagen de cómo ha podido ser. Un penalti también, pues goles que tampoco nos están creando demasiado peligro en jugada. La segunda parte, sí, con el 4-1 era normal. Pero sí es verdad que, bueno, pues tenemos que mejorar esa faceta. Hacemos goles, hemos hecho los 4 partidos goles y bueno, yo espero que la semana que viene sea de nuestro lado el resultado. Seguiremos trabajando defensivamente, lógicamente. Bueno, si llevamos 9 goles en contra, habrá que seguir. ¿Buenas preguntas? Muy amable. Muchas gracias.